Bueno. Bueno. Se me escucha, pero no se me ve. ¿Ya? ¿Ya otra vez estamos en vivo? ¡Ah! ¡Qué puto estrés! Se fue la puta luz en la casa. Se fue la pinche luz en la casa. ¡Qué jodido! ¡Ay! Eso quiere decir que voy a tener que editar este video. Va a ser una joda. Normalmente los videos de más de una hora son un pedo de editar en los programas de edición que tengo. Okay. Eso fue simplemente triste, sinceramente. Pero pues no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Son cosas que pasan y hay que seguir. Cambiarle. Vamos a conseguir El todo nitrógeno lo que líquido está al final del necesitemos. almacén. Y voy a intentar algo diferente. En el momento que pase por ahí me va a aparecer esa cosa, así que quiero llenarme de armas todo lo posible. Ah, no, RT. Ahora sí, hijo de la gran chingada. One hit KO. Eso fue un one hit KO. Qué triste. Me emocioné un poquito. Lo acepto. Mierro. Agarrar de las buenas, vamos a, le disparamos una vez, le pegamos un putazo y le aventamos una granada. Esta va a ser nuestra. Vamos a. Metanfetamina. Juraría que había dos. Bueno, al parecer no. What the heck? Okay. Perfecto. Thank you.
Ven, bebé. Ay, guácala. Oh, fuck. Malas, malas. Ok, ya tengo. ¡Ay, no! Ok, estoy muertísimo. Otra vez. ¿Qué pedo? ¿No ha regresado? Fuck. Okay, al parecer tenemos que matar a esta cosa. Y va a ser bastante complicado porque creo que ya nada más tengo una jeringa. Va la luz. La acribilla. Uno no puede con este tipo de cosas. ¿No quiere hacer un gameplay bien? El nitrógeno líquido está al final del almacén. Ya sé. Ay, no quiero tanta munición, quiero vida, joder. Porque solo tengo una. What the fuck, ¿cómo me alcanzó? Alejandro, bienvenido. Hace rato estaríamos en esto, pero se fue la luz. Y ahora tengo que matar a esta chingadera. Okay, huyamos, huyamos, huyamos. No está puesto el fuego. ¡Ah! Joder, ok, déjame cargar con esto y lo vuelvo a poner. ¡Ah! Ok. No quiero. ¡No, hijo de perra! Me hizo la 34-12. Ok, voy a morir. Estoy seguro que voy a morir. ¡No! ¡Joder! Ok, voy a aprovechar a poner el juego. Me ando uno de los mejores animes que he visto. ¿Cuál estás viendo? ¿Cuál estás viendo? Cuéntame. Resident. Kill la Kill, lo peor es que ya lo estoy terminando. No he visto Kill la Kill. Conozco el anime, sé, lo conocí cuando salió, pero no lo llegué a ver. Ok, focus, Alex, focus. Final del almacén.
Bien, ahora tengo dos jeringas, eso es bueno. Tener más armamento y tener más vida siempre es bueno. Me faltan 6 episodios para terminarlo. Ah, la son de 26 episodios, ¿no? Yo pensé que era una serie de 12. Luego lo voy a llegar a añadir a mi lista y lo voy a ver después. Ese anime me lo han recomendado mucho, pero como me pongo con los animes de temporada. Se supone que ahorita quería checar los animes de temporada para hacer un video recomendación. ¡Puñetazo! ¡Ahora arde! ¡Que diga carne! Está muy verde. Lo voy a checar, lo voy a checar. Ok, pero cambia de bala. Me caga cuando Chris hace lo que se le hincha el huevo y no me hace caso. Oh, fuck. Y es que no les puedo disparar a estas chingaderas porque no les doy. Ah, igual creo que debí comprar el apuntador bien. Córrele. Pues es que tengo todavía encima tiempo. Ok, ya no tengo balas especiales. ¡Ay, no! No. Oh no, es que esas son esas chingaderitas. A esas alturas realmente creo que es mejor ignorarlas. ¡Campeón! Encima me estoy muriendo de calor porque como si fuera pinche luz. ¡Ah! ¡Dos putos minutos! ¡No! Thank you.
contaminado. ¡Oh, por Dios! Nitrógeno. No me lo recuerdes. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, qué hijo de puta! ¡Esto verán, hijo de puta! ¿Esto va a funcionar? ¡Hombre, okay. Chris! ¡Ya! ¡Qué remedio! ¡Ah, qué esto verán, hijo de puta! ¡Funciona! Al principio es una locura, pero puede mejorarlo cada vez más y más. ¡Córrele, huevón! ¡Gordo tetón! ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? Y es que eso fue absurdo. Sí, estoy bien. Estoy bien. Vale, Lucas. Solo es tú y yo. Ese güey traga balas como Lucas traga pitos. Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora. ¿Lucas? Es posible. Encuentra la manera de entrar. Recibido. Ahora, por el amor de todo lo santo, necesito vida. O mínimo un punto de guardado. Sentí la presión y yo no estoy jugando. Me cagué todo. Es que esa parte está muy tensa, te sientes muy indefenso. Que está muy bien logrado el... ¿Por qué no guarda? ¡Guarda, por favor! ¡Puto! Ya no sé. Pero tengo que ir por acá. Igual. Ok, si era por acá, ahorita subo otra vez fría arriba. Quiero ver qué hay. Igual y hay armas chidas, o sea. Que no creo, pero... Ok, aquí es donde tengo que ir. Pero antes... Tengo 5 monedas. ¿Para qué me alcanza? Esteroides. Esteroides. Ok. Ahí ya tengo donde guardar. Ahorita voy a guardar de... Ahora sí, vengan con papá. ¡Ah! Ahora sí. Ok, ya. Ojo, Axel, mamadísimo. ¡Oh! De hecho, estaba haciendo ejercicio. Estaba comentando en el directo de Zelda el otro día. De que ya volví a salir a andar en bicicleta bastante pesado. Aquí. Ok. Me voy a hacer tantito a un lado por cualquier cosa. Ok. Y de aquí entro por aquel lado. Esa es como una cápsula, ¿no? Chale, yo estoy chiquito y no puedo entrar al gimnasio. ¡Ah, sí puedes!
Pero no hagas mucho peso. O sea, lo que tiene en sí el cuerpo humano es que, como a ti todavía te falta crecer y te falta tonificar los músculos, realmente, o vas a crecer los músculos, lo que te recomiendo más que nada es que hagas cardio y que hagas ejercicios para estar hasta cierto punto marcado, pero no engrosar, porque eso va a disminuir tu crecimiento. Pues sí te puedes hacer ejercicios, sí puedes mejorar, pero tiene que ser sencillo. Es una cápsula, creo que sí. Yo por un momento pensé que era un taladro, pero creo que no. Christopher, Chris, ¿puedes? vivo por lo que veo. Impresionante, amigo. Muy impresionante. Veamos lo Chris, ¿puedes prender la luz impresionante de tu que casco, por puede favor? ser. Ah, ok. Me gusta eso porque realmente es bastante útil. Ah, mira, hay más. Ah, ok. Ah, ok, eso fue completamente mi culpa. ¡Ay, ese es el! Gracias. ¿Qué tal si lo compruebas? ¿Sabes qué? A la mierda. Cambiamos a las balas chingonas. Ahí desperdicié a las chingonas, pero bueno, no pasa nada. Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Okay. Ya. Bajas el ritmo, ¿Suficiente? Christopher. Casi te pillo en esa. ¿Y ahora cuánto más crees que podrás aguantar? Wey, ya. Oh, no. No, 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 no quiero. No. Me niego, déjeme pasar. Me niego, déjeme pasar. Gracias. Me niego. Ya se podrían morir, ¿no?
Son definitivamente más molestos que aquí. ¡Ah! Ahorita leo los comentarios. Una cápsula. Ya no me queda más. Axel, no intentes razonar conmigo, imbécil. ¿Axel qué? No sé. He hecho Axel Shield. Cosas terribles. Maté a tus hombres. Los torturé. Y disfruté cada segundo, soldadito. Al igual que voy a disfrutar viendo cómo artes. Comienza la cuenta atrás para la detonación. ¿Oyes eso? Me parece que se te acaba el tiempo. Tic-toc, Christopher. Tic-toc. Si vas a matarme, hazlo. Pero por el amor de Dios, cállate ya. Me quedaría a ver cómo ardes, pero... no puedo. Siete. ¡Dios, joder! Seis. Cinco. No quiero morir aquí. Lo siento, Chris, esa no es tu decisión. Cuatro. Tres. Oh. Solo un poco más. Dos. Sí, creo que se fue. Uno. Ah, oh, mira, a tiempo. ¡Puto amo! ¿Y la verga o qué? Okay. Llegamos a otra parte de la mina, al parecer. Chris, ¿estás bien? Sí, tranquila. Hemos conseguido interceptar un email de Lucas. Escucha esto. Umbrella y Redfield están finiquitados. Me ha llevado algo de tiempo, pero les ha costado caro. Aún puedo conseguiros esos datos, pero después se acabó. Cree que estoy muerto. Es nuestra oportunidad. ¿A quién se lo envió? Estamos descifrándolo. Vea por Lucas. Infórmame. ¿Por qué coño no me traje la ganzúa? Tengo bombas, así que... ¿Qué carajo no me traje la ganzúa? Así no llevo tantas cosas realmente. Bueno, si encuentro otra caja, regreso. Obvio. Fácil. Okay. Granadas. ¿Qué más hay por acá?
Me duele la cabeza. Estamos en un hospital, al parecer. Lucas. Ok, tengo que restablecer la electricidad y restableciendo la electricidad. Bueno, creo que sí nos lo acabamos hoy, ¿eh? Creo que sí nos la acabamos hoy. Ah, bueno, pero, o sea, creo que Lucas se va a dar cuenta en el momento que pongamos la electricidad, ¿no? O sea, por ejemplo. Ah, ok, aquí vengo. Ok, entonces sí podía entrar a esa puerta. ya me dolía la cabeza. Este juego es algo estresante. No, de aquí vengo. Tengo los peores sentidos de ubicación. Así. Van a perdonar. Y esto es básicamente la abrir de puertas, pero voy a agachar otra. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh, sí! ¡Quitazo! Tiene sentido. Oh, ¿qué agarré? Objetivo sombrela. Para muchos de nosotros, esta es vuestra primera misión con nosotros. Por lo que queremos aclarar cuál es el objetivo de Umbrella. Todo esto. A pesar de que parte de nuestro personal procede del infame gigante farmacéutico Umbrella, nuestro propósito es el de enmendar las atrocidades perpetradas bajo dicho nombre. Por ese motivo nos reincorporamos como empresa militar privada PMS en 2007. Nos proponemos detener no solo a aquellos involucrados en la creación 90 de armas biológicas, sino también a aquellos que contribuyen a su desarrollo. Nuestro legado es desastroso y tenemos que arreglarlo. Mantener el nombre de Umbrella significa asumir responsabilidad de tales atrocidades y queremos recordar que vosotros sois los que lleváis a cabo dicha responsabilidad con cada misión. Ok. Interesante, ¿eh? Registro E001, 22 de julio. Salud, estable. Estado mental, estable. Secreción de mutomicosa, normal. Transaccionales, ninguna. Sí, cambios significativos. Se pasa el día jugando con muñecas. Hoy convirtió a dos tipos en holomorfos. Ok. Registro E001, 12 de agosto de 2016. Salud, tos y cansancio. Estado mental, ligero estrés. Secreción de mucosidad, más de lo normal. No transaccionales, ninguna. Después de jugar a la pelota con papá, empezó a decir que estaba cansada y convirtió un tipo en un monstruo gigante. Registro E001. Salud grave. Estado mental. Estrés. Secreción de mutomicosa alta. Notas adicionales. Envejecimiento espontáneo. Está envejeciendo de repente. Ha perdido peso y se le cae el cabello. Un desastre. Cuando más grita, más vomita. El sótano está muy contaminado. No veo la causa del envejecimiento. Necesito más instrucciones. Salud. 9 de septiembre. A ver, julio,
junio, agosto. Mismo agosto y de ahí hasta septiembre. Ok. Débil pero estable, alucinada, incoherente, secreción estable, no está seccionada ninguna. El emergente no se ha detenido, por eso está agresivo, ni necrotoxina es de la compañía. Pero no sabe si pierde el control. Yo que creí que el divertido era yo. Obvio que es Evelyn, obvio que es Evelyn. Oh, pobre Evelyn. Sí. Ah, en parte me siento mal por la abuela. Pero... No. Yo leería lo que hay en la compu, pero bueno. Si quieres respeta la privacidad de un asesino serial, vaya él. No estoy. Oh. Okay. Es una sala de descontaminación. Ah, ok, aquí. ¿Y cómo prendo los generadores realmente? Tengo esa pequeña y minúscula duda. Oh, balas, bien. Está mal tener el fuete lleno. Okay. Oh, okay. Yo creo que dio la vuelta a lo estúpido, disculpen. Joder, pero qué coño. ¡Maldita sea, Lucas! Bien. Primero. Regrésame mi ganzúa. Vamos a guardar. Y vamos a por el puto de Lucas. Enviado, jueves 20 de julio. La cosa se me ha ido a las manos un poco, pero ya está todo arreglado. Os envío los datos. No debería tardar mucho. Cuando recibáis, ¡yo me largo! Oh. Mensajes. Sabemos que eres el informante de alguien. Eso no es tu puto problema, Chris. Mucha gente ahí fuera quiere saber de Evie. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sean de los que perdonan. Eso es asunto mío. Yo me ocuparé de ello. Tú vas a estar muy ocupado. ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ese sí me atacó! No, yo no. No. No me lo creo. Créetelo. Es el fin. No. Ni hablar. Cállate y acéptalo, Lucas. Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Esto es lo que se siente. Tenemos un problema aquí. Infección de nivel crítico. Dime algo que no sepa. Tengo algo para ti. ¡Estás jodido! ¡Vérgalo! ¡Es que también eres imbécil! Vas a tener que andar con cuidado.
no me digas. Como si no lo tuviera desde que llegué. Aquí está. Hola, Lucas. ¡Uy! ¡Lo sentí muy cerca! Más balas. Ando experimentando primero el perímetro. Oh. ¿Segunda fase? ¡Ah, mira, sí! ¡Segunda fase! ¡Oh, no! ¡Está por las nubes! ¡Mátalo antes de que tu tanque se vacíe! ¡Gracias por el consejo! ¡Hija de puta! Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. ¡Oh, ok! ¡Esta mecánica me gusta! ¡Esta mecánica me gusta! Tengo
12 jodidas balas. ¡62% en el tanque! Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellene. ¡Au! ¡Au! Tengo más gente. ¡Y droga! Casi lo hago a la primera, ¿eh? Casi a la primera. ¿Espera, qué hora es? 3:18. Me tengo que ir como a las 4, así que ya no puedo tardar mucho. ¡Ah! ¿Por qué baja tanto? Puedes morirte ya. Pues estoy acribillándote la balazos. Okay. Entramos a la fase 2. Mátalo antes de que tu tanque se vacíe. Gracias por el consejo. Cuando el tanque está en 20. Estación de relleno de oxígeno lista para sí. Cuando el tanque está en 20, hay que estar al pendiente. Faltarme el oxígeno. Es que hay pocos tanques de oxígeno, Chris. No te olvides de tu oxígeno. Ok, 25, 25, 25. Oxígeno agotado.
Por favor, espere a que se rellenen las reservas. ¿Sabes qué? Igual y es momento. Uy, pensé que estaba... Ok, 20. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. Oh, fuck, okay, ese ataque estuvo muy pesado. Y creo que ya no hay tanques de oxígeno. Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. ¡Oh, bien! What the heck? Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. ¡Fuego! ¡Magia y pasión! ¡Vamos a ver! ¡Fuego! ¡No! ¡Oh! ¡A su puta madre! ¡Bien! ¡Bien! De relleno de oxígeno lista para su uso. ¡Bien! ¿Quién es el puto amo? Ese soy yo porque me la peló. ¿Quién es el puto amo? Che, Lucas, puto, no valió más. Creo que no puede contestar. Bien. Nice. Por fin. Nice. Chris, la transferencia está casi completa. ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... ¡Claro! Pero... Me da igual. ¿Cuál es la situación? La zona está despejada y todos los modelos neutralizados. Me largo de aquí. Bueno, ahora sí. El muro del perímetro está operativo. No hay ni uno solo más de los putos Bakers. ¿Crees que valió la pena? Bueno. No para ellos, excepto por desgracia. Pero el hongo está contenido. Esperemos que sean sus últimas víctimas. Esperemos. Chris, tienes una llamada. Te espera en el campamento. De acuerdo. Voy para allá. O sea, me falta nada más el DLC de Zoe que me interesa, pero no lo tengo, sinceramente. Entonces... Es la única historia que me faltó.
Okay. Bueno, chicos, gracias por acompañarme en este stream. Estuvo bastante bueno. Si hay tiempo en la noche, jugamos un rato el BioShock para probarlo. Y creo que eso es todo con el Resident Evil. Juegazo, un gran juego, un poquito cortito, pero un gran, gran juego. Lástima que los DLCs no son desbloqueables. Si no, con gusto trataré de desbloquear el de Nops hoy. Pero estuvo bastante bien, bastante entretenido. Muchas gracias por acompañarme, Alejandro, Pedro, que estuvieron por acá. Y pues nos vemos, si hay suerte, más de rato. Y si no, el fin de semana con el stream de San Valentín. Síganme en mis redes sociales, que son la página de Facebook de Axel Puig Vlogs. ¿Por qué es así? El Twitter es AxelPuig1996 y Instagram igual. Y Alejandro Epe, que es mi página de canciones. Muchas gracias por acompañarme.